Okay. Mm -hmm.

Decía usted antes que muchas veces, y es cierto, buscamos a alguien responsable eh, de nuestro enfado para justificar ese sentimiento negativo de enfado que tenemos. Pero también... Creo yo que es cierto que hay determinadas situaciones en las que verdaderamente hay alguien, hay una persona responsable que, que nos ha hecho enfadar y, y yo creo que a veces está claro que la causa es de él en tanto en cuanto pues, una falta de respeto o una falta de saber comportarse o un exceso de egoísmo por su parte nos está dañando y esa persona con su comportamiento nos nos ha provocado ese enfado. De qué manera, también entiendo que ese sentimiento negativo que se produce en nosotros nos hace sufrir. ¿De qué manera podemos superar ese enfado que en ese momento alguien nos puede provocar? Vale, ¿el culpable está en nosotros o está hacia afuera? Está en su Chikbarwa, nga tsu de kulpabla che na pachay kulpabla jor da chikbarwa, da di anje di tante di tsik tiki, de tsik du she ya da. Porke nosotros vemos un kulpable, tambien nosotros somos un kulpable, sta de las dos, de los dos lados. Da i na de du, konde alinyi le re, chita jana de tempar ya sikang tsu sama, nga tsu chita,

ajeno. Bueno, ahí en el exterior ver un culpable. Pero cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista, desde las enseñanzas, desde lo que explicó el Buda y conforme vamos estudiando estas enseñanzas, nos encontramos y vamos entendiendo cómo no hay culpable. No existe ese culpable. A nivel último ese culpable no no hay. No está y a nivel convencional tampoco lo está. Entonces, por más que identificamos un culpable, un culpable como tal, no existe. Uh -huh. Uh -huh. रोमे रोमे दुगन कुलपाबले यंसी गय मारो दा रोमे यमार बाको कुलपाबले मारो आदा दी रोमे ना मजुल खोंडो से कि रोमे ना अनि मजु कुलपाबले रे यमार दा को केन शंदा जिगों के तिजि गोरो ते केन दे या ने केन शंदा जिगों के तिजि दुगो ने केन खोरा या रोमा मे बचे छुन गु ने जो दुसरो दा क्यू रे दारे पण दनंग जो सिचुएशन Tī nē tāng tī, ko ju jē māngbō chī kōng kē nē tāng tēne chī kāng lē hō tāng, ko nē tāng kōrō nē yā, situation kōrō nē yā tāng āng sikā yā mā rō bā. Tā jū tāng kēng tī sī rē tē yā, kōrō tāng yā yā kia blō lē yā tē tē shē tāng kāng kēng, de eh, Entonces, eh, de hecho, si lo pensamos de la siguiente manera, cuando nosotros generamos enfado, en realidad es, está claro como si nos enfadamos, está fuera de nuestras manos, no tenemos control sobre ello. Y eh, surge de algo, y eh, no es que surja independientemente así de la nada, surge por algo, surge porque hay una condición. Que, pero el enfado en sí no surge independientemente, surge en base a condiciones que se dan que hacen surgir ese enfado. Y así como ese enfado dentro de ti surge sin control alguno, sino debido a las, a las condiciones que da, se dan lugar y, y hacen madurar ese enfado, pues de la misma manera en el otro ese enfado no surge de su control alguno, surge de esas condiciones que tiene que hacen madurar ese enfado. Entonces, el, ese enfado no surge independientemente, al contrario, surge en dependencia a algo. El enfado que surgió en ti es dependiendo a ciertas condiciones que hizo madurar ese enfado, es el resultado, hubo una, una condición, pero esa condición a su vez, hubo una condición previa que da lugar a esa condición y esta otra condición previa que da esa condición. Y cuando vamos del otro lado a, a, al otro, ese también, ese enfado que se genera es dependiendo de unas condiciones y esas condiciones a su vez es producto de otra condición anterior y esta de otra condición anterior y así vamos a, hacia atrás se de trasas de trazas. E incluso todos los fenómenos son así, son dependientes. Y la, es más, la situación que ahora mismo nos encontramos, el hecho de. La, la realidad que ahora mismo tenemos, nuestras circunstancias, situaciones, es dependencia a un conjunto de causas y condiciones que están madurando ahora y que tan, eh, han traído este resultado que estamos teniendo ahora. Incluso la misma situación en la que eh, nos encontramos no es independiente, es dependiente, de, depende de las causas y condiciones que se juntan y dan lugar a esta situación. Y así sucede con todos los demás fenómenos, no son independientes.

Entonces incluso aquel que generó ese daño no existe independientemente, no es que tenga una existencia independiente, al igual que esa ese daño que es que ha provocado es debido al, al, a esa emoción negativa que surgió en él. Y esa emoción negativa a su vez tampoco surgió independientemente. Al igual que todas las circunstancias o situaciones, sí. las eh, circunstancias, situaciones externas como enfermedades y demás, no surgen de manera independiente. Todas las situaciones, todas... La situación sostenible, insostenible además que estamos viviendo es, es, no surgen de manera independiente, son resultado de algo, son consecuencia de algo, son dependientes, son de surgir dependientes. Sí, todo está forzado por otras causas. No hay ni un elemento, ni una persona, lo que tiene está determinado por un dañino ni defecto. Por eso, que ni se quiera siquiera convencional, nivel convencional, aspecto convencional no existe culpable. Mm -hmm. um, que será el deseo de hecha culpa, que es muy fuerte. Puedes elaborar más en, en cómo podemos mirar ese deseo de siempre echar la culpa. Paciencia. El, la paciencia. ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué queremos echarlo? Pues ego. de <laughs> de <tose> 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 uh -huh. Si uno cultiva la paciencia, todo eso va a desvanecer, se va a desaparecer. Eh, y hasta que no cultivemos la paciencia, no nos vamos a dar cuenta de ello. Eh, es muy natural, de, ¿no? la gente ordinaria. y yo, de, somos, esa es una característica muy natural de nosotros, porque buscando una echar culpa a alguien, ¿no? porque nosotros queremos ser muy buena. perfecta. Por eso. Y ahí esto tiene la responsabilidad del ego. ¿No? La el sí, el ego. El yo, la percepción existente de una objetivo bueno concreto el ego. Luego dancing tú son, uh -huh. dancing tú son. ni shen le ya ni gen di ni kha kha shen le ya kha yo go ro shen le kha yo du ga di ni ta nyi jing ji ro nyi ro da de la de ni ga zo da nyog ra ma le ro

Es que a partir de ese aferramiento a la identidad, a un yo, entonces ya marcamos diferencias, yo y los otros, los otros diferentes. Y ya marcamos también aquel que hace daño. Y claro, a partir de ese aferramiento a yo, a partir de marcar yo los demás, a partir de decir aquel que está afectando a esto, yo... Entonces es cuando empieza a venir todas esas series de problemas. Y cuando ante los problemas, supongamos que se resuelven, se solucionan, yo, yo fui la que los solucioné. Fue, fue mi idea, fue yo. Ahora, si el problema se empeora o hay más problemas, fue fulanito, menganito, fueron los, los demás. Y eso es lo que nos está llevando a sí. tener problemas. Sí, 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 sí. Es el, aferram sí. Sí. el aferramiento a la identidad, ahí es de donde se origina. Uh -huh.

Por eso cuando tenemos una mente inapropiada eh, que lleva que va creando acción y toda acción, toda, todo trabajo, toda acción, que, toda acción que se realiza va a traer una consecuencia, va a venir un resultado. Y si estamos hablando de una mente inadecuada, entonces el resultado va a ser, que vendrá, va a ser de sufrimiento. ¿No? Una situación está positiva o negativo depende, vamos atrás. Hay unas causas, pero no solo una causa, hay varios están unidos. ¿Todo? ¿No? Entonces, la causa es las acciones entre nosotros, ¿no? las acciones verbales, acciones mentales y nuestros físicos. Esas acciones producen definitivamente una situación, ¿cierto? Esto, acciones, viene la intención, por una intención. Esta intención... <coughs>

La, las emociones aflictivas, o también se llaman engaños, estas nos llevan a crear una acción. Diferentes tipos de acciones de cuerpo, palabra, mente, nos llevan a crear una acción. Y esta acción trae un resultado. Y los diferentes tipos de resultados o de consecuencias que nosotros estamos viviendo son resultado de acciones, de las diversas acciones hechas con cuerpo, palabra y mente. Y, y si vamos para atrás, entonces estas acciones a su vez fueron creadas por una emoción aflictiva, un engaño. Y esta, a su vez, es debido a esa mente, esa percepción equivocada de nuestra mente que se aferra a una identidad. Entonces, cuando nosotros logramos logramos alcanzar esa visión de la vacuidad, entonces es como estamos eliminando toda esta, esta eh, eh, cadenita. Y es lo que nos está, es lo que está enfatizando Nagayuna, nos está hablando de esa vacuidad. ᱛᱚᱱᱤ 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 Y, y entonces, si esas emociones aflictivas que es la que están produciendo la acción y la acción va a traer un, un diversos tipos de resultado, entonces si esa emoción aflictiva a su vez es originada por una concepción equivocada de la realidad, de esa aferramiento a la identidad, a la mental, mental elaboration. Está, la, el, es esa mente que está creando eso, la mente la que lo está creando, la manera de cesar con ello, de detenerlo, es con logrando la visión de la vacuidad. Uh -huh. Todos los resultados en el mundo que es deriva de los uh, engaños. Um, sí, la, ¿no? las acciones. Varias acciones. Las acciones deriva por los um, engaños. Los engaños. Deriva por de, uh, ment elaboración mentales. Mm -hmm. Mm -hmm. To rhyme from. Mm -hmm. Mm -hmm. Deriva de um, elaboración mentales. Creaciones mentales. Denzing. Mm -hmm. Denzing y toba. Mm -hmm. Denzing y toba. Mm -hmm. Denzin y toba. Mm -hmm. La elaboración o creación mental de aferrarse a una verdad, existencia mm -hmm. verdadera. <grosses> Tony Tony Va a extinguir por el... Eh, uh -huh. Uh -huh. Si se origina por esa creación mental, y esa creación mental es la de aferrarse a la existencia verdadera, lo que la va a eliminar o cesar es lograr la visión de la vacuidad mm. es su opuesto dualistic maybe dualism dualistic dualístico, mental no. elevation, hago no. The, the dualistic. chubati, Mental chubati, chubati, the chubati, dualistic. chubati, 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 Entonces, en cuanto

o engaños y que estos a su vez son el resultado de una mente dualista. Una mente dualista se refiere a una percepción de distinguir entre el objeto y el poseedor de objeto creyendo que son dos sustancias, perdón, que son naturaleza diferente. Esa visión dualista del objeto y el poseedor del objeto como naturaleza diferente se contrarresta. Con la percepción de la vacuidad. Mm. Sobre todo los engaños están basados en la percepción falsa. Este percepción falsa va a extinguir, va a pacificar por la eh, sabiduría de la vacuidad. Sí, mm. mm.

De, eh, en general, cuando hablamos de paciencia, no es, no es únicamente como el antídoto ante el enfado, sino ver como, ver cómo pensamos. Yo tengo la verdad. El que me afecta tiene la verdad. Y al final, eh, ¿quién tiene la... Eh, yo tengo la verdad. El otro tiene la verdad. El que me está dañando tiene la verdad. ¿Quién lleva más razón? Y, oh. y dice, eh, al final pregunta y al final quién tiene más verdad o quién tiene más razón de todo uh -huh. ello. Entonces, te sí. uh -huh. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de quién tenga la razón o quién tiene más razón para qué. Uh -huh. Um, estamos hablando de cómo adiestrar esa mente uh -huh. de no dejarse llevar por esa emoción uh -huh.

Mato le nui kikin yo mares chini, laku yo mares. Mato le nui karikina nui, mato kun diya de gores chini, laku yo mares. Mato sena, sechu, dunga, dungchu, diya laku yo mares. Nui kolo kim di kaso da, pa kolo dure, da dure, dure, kasi Estamos hablando de como, de ese adestramento mental, de como aquel que nos... aquel que infringe daño a nuestro cuerpo, a nuestra palabra, a nuestra mente, a aquel que nos está afectando, nos está dañando, aceptarlo como la naturaleza del samsara. Samsara es así, esa es su naturaleza. Entonces, eh, y verlo también que son condiciones resultado de una mente no adecuada, una mente descontrolada y que es lo que surge de ello. Y también eso nos lleva a ver cómo la, la mente está afectada por esas emociones, emociones aflictivas. Es decir, el punto aquí es trabajar con nuestra propia mente, adiestrar nuestra propia mente, no ver si si realmente hay un culpable o no hay un culpable, si yo me tengo que cargar con todo o no tengo que cargar todo. Con todo, quién lleva eh, la razón o no. No estamos hablando de ellos, sino de cómo adiestrar mi mente. ¿Alguna otra pregunta? acaba <laughs> <laughs> oh, yeah, <I> de <laughs> oh. Ninguna otra. Mm -hmm. <laughs> nipa <Such> rangwan jinye gyuyeba kaqwa la sums, tangzhinme da dhan zo rangwan jin kaqwa tangs, rikba jinbe da rangwan jin kaqwa sa, towa kuyn tupataba xeba xene, thawar mi rikba xo sa, tangba tangzhinme da zo, nga de gyabu xeba yamido, de gyabu xe na kwa tsukumare 다간 아 kācī 에 가자 tātāng tī kharirīs lāna, kāñcī nyōngi kī gāngsā, gāngsā rānguān cīñi chī yaw marirīs. Ngañcū lī yā, ngañcū 오 dōngi chī, yāni migyawā, dīkba, 디네고 dīndē kī yā rānguān cīñi dīndē yaw marirīs. Dīndē kō rāngshīn kī yāni dīkba rēti kī, kī dīkba rēti kī, kī dīkba the defect the gubat gande chimbe ne ko je dambo che de gan ko je ko din de ge ni mi ni mi se gro da ni mi da guba guba se ne ni mi the defect lo lo de ani de ni mi da guba de and de kuyi kwa sik, sik hurangu du ndaayi na, zibibii. Ani, ee, tanda, ee, mm, nye mii, ee, pe naa da, ee, mi giwaayi naa da, anii, gharayi naa ko, kyu dhaan kien shindajil teni ko, dhubat dhubuchin dhoospa dhubkyoze

Dice que la persona como tal no, no, existe, no existe independientemente, así como también el, el, la, la, la negatividad, el, la, 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 lo creado, ese daño creado y demás no existen independientemente. Es decir, que no nace, no surge de, de primera... Prim, primer nivel, no surge así nada más como negativo, como defecto, como degenerado, y, eh, es decir, que es producto de algo. Eh, tanto mmm, lo, ne lo negativo que se, que se experimenta o lo, lo que se realiza es producto, y el, incluso lo que se realiza también es producto de algo lo no virtuoso es producto de las emociones negativas y las emociones negativas a su vez son producto de algo. Entonces, hay una con, hay un, es una, una dependencia, es producto de algo, dependiendo de algo. Incluso el que el que es que está experimenta el que hace el daño tampoco existe independientemente como aquel que está experimentando sufriendo ese daño causado no existe independientemente es, y es simplemente un conjunto de causas y condiciones que se dan lugar, que dan ma, hacen madurar esa situación, pero no es como algo independientemente existente, es, es de, dependiente de esas causas y condiciones que se están dando lugar, que dan que originan esa situación a ese que daña, a ese que experimente ese daño. Uh -huh. Uh -huh. Así que la visión, de, la visión budista es que todo es, es de, de surgir, existe dependientemente, depende de esas causas y condiciones que hacen surgir ese objeto. Sin embargo, esta visión no es compartida con otras, con otras religiones. Hay otras religiones que, que, hablan, que afirman, de hecho, una existencia independiente de ese yo existe independientemente. Cuando hablan también de un dios creador, pues ese dios creador lo describen como algo que existe independientemente. Mientras que la visión budista que, es, que propone es, no existe independientemente, es producto de algo, por lo tanto existe dependiente. No, yo creo que el pecado, como un concepto de pecado, está determinado, <coughs> negativo. Es independiente, el concepto de pecado. Y también hay una causa principal, eterna y causa principal. Es eterno, ¿no? no? Pecado. Pecado, ah, vale, vale. Mm -hmm. sí, sí. Sí, sí, Está determinado el pecado como uh -huh. está determinado el negativo. ¿no? Mm. Esto es distinguir, tenemos que distinguir. <coughs> no, este distinto tenemos, llamamos, no, no aceptamos, no firmamos, no, no uh -huh. aceptamos este concepto. Porque toda cosa está reunida por los otros elementos o condiciones de producción. No hay nacido con así, no hay determinado un elemento ni externo ni interno. No hay una, tampoco no se habla de una causa principal. Causa principal determinada con la causa. causa. Causa es, causa condiciones son resultados, resultados son causa condiciones. Hijo es padre, padre es, padre es hijo de alguien. Padre es hijo de alguien y hijo es de, um, de alguien.

Cuando hablaba del pecado decía también que se tiene esa idea de que es algo permanente, independiente, y eso no es la, la visión que es, se está viendo desde el budismo, que en realidad ellos describen todos los fenómenos, existen por un conjunto de causas y condiciones que se dan lugar, que dan, dan lugar a ese fenómeno. No es que son nacidas por una causa principal. Incluso también podemos ver que todos los fenómenos que surgen en dependencia de algo, hay unas causas, unas condiciones que dan un resultado, pero a su vez estos resultados se convierten en causas y condiciones para dar otro resultado. Y ese resultado, causas y condiciones para el siguiente resultado. La persona es impermanente, la persona es, un, es el conjunto de los cinco agregados, por lo tanto, entonces la persona no existe independientemente, como también aquel que provocó ese daño ante ti no existe tampoco independientemente incluso. ¿Te ni el que crea el daño existe inherentemente como aquel que experimenta ese daño tampoco existe inherentemente ¿No hay un... o no existe perdón ¿no? independientemente ¿no? ni el que daña ni el que lo recibe independiente del cuerpo y la mente no 레다 간사가 다 메스라베네 당보딩아 조데 니 간사 아세데 니 풍보 음 풍보당 지다 간사데 니 그다 께레 마데오 라왕친 마레스 아니 야 어느 그다 께레 음 언데네 그다 께레는 총어레 그다 께레 마데오 라왕친 메베나야 아니 양 풍봉관라 마데오 라왕친 마레스 풍봉관라 마데오 라왕친 마레스 Cuando hablamos de la ausencia de identidad de persona, hay que hablar de persona. Persona es ese conjunto de agregados. Por lo tanto, la persona, es el, la persona no existe independientemente. La persona es resultado de causas y condiciones. La persona surge en dependencia a causas y condiciones. Por lo tanto, la persona no es independiente. Pero también podríamos preguntarnos y esos cinco, esos cinco agregados que conforman personas son de surgir in independiente la respuesta es no ni incluso los agregados surgen independientemente no mm quieres -hmm. uh -huh.

Estoy distraído. O cuando mi mente está estable, serena, es yo. Entonces hay un yo, 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 pero lo vemos como algo distinto a ese cuerpo, a esa mente. Mm -hmm. Ese yo... <tose> <tose>

Está relacionado también con, con la situación del cuerpo. Por lo tanto, ese yo y mi cuerpo no estamos hablando de dos aspectos diferentes. Esto indica que nuestro yo no existe de, aparte del cuerpo y la mente. La característica del yo, si hablamos francamente, tenemos que hablar algo de nuestro cuerpo y la mente. si sí, aparte de esto no no podemos de, eh, explicar eh, su cuerpo es bebé el bebé no de yo de de da de pu manje ga da de manje ro mm -hmm. so, mhm ro de ne ne de de yang ge cha ya ke, me, jo ya ne ne ga da se de eh, ane go ra ji yo be na ᱱᱟᱦᱟ ᱥᱩᱫᱟᱱ ᱥᱮᱢᱞᱚᱢᱟ ᱫᱮᱵᱚ ᱨᱟᱣᱟᱡᱤ ᱭᱮᱵᱟᱭᱱᱟ Sí, sí. No. Es como si, si ese yo existiera independientemente, sería independiente también incluso del cuerpo, entonces, aunque... Eh, cuando ese cuerpo era un bebé y luego cuando se hace mayor, entonces ese, ese, ese yo um, no, no se identifica con lo que era ese bebé ya, ya se identifica con lo que es ahora como una persona mayor. Si fuera independientemente existente, entonces sería exactamente igual ese yo de cuando era un bebé a cuando, a cuando se es mayor, pero vemos que se identifica según también su propio cuerpo va cambiando incluso más aún nos identificamos también en relación a, 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 al, al, al cuerpo en relación si es hombre si es mujer como también es esa relación de yo nos identificamos con hombre y mujer en relación al cuerpo uh -huh. sin embargo, la percepción que tenemos del yo es como algo independiente del cuerpo e independiente de la mente. El yo es yo, la mente es la mente y el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Tenemos una sensación de esto. Esto es, se llama percepción falso Esto no puede. En la realidad no hay. Solamente en nuestra mente

Diferentes, diferentes tipos de forma Y sin embargo, el hecho de que nosotros no tengamos esta forma humana y esta mente humana, pues es lo que podemos identificar como ser humano. Ser humano le llamamos ese conjunto de cuerpo y mente humana. Sí, la combinación del agregado de cuerpo y de la mente. Claro. Porque si no tuviera cuerpo, entonces ya no es persona humana. no es persona, a lo mejor otra cosa, otro ser. No sé, no sé cómo eran. Ta ta go lü me yo, da lü lü me ngin se me da go ya pombo chima si yo, ¿verdad? So so yo pombo da, dushi sem sem jubo yo ngin yo, ¿verdad? Lü de ni eh pombo si yo, ¿verdad? Pombo si 좀 되는 데를 한다. 아, 강사 작업을 받아 Así que es el, el cuerpo y también la mente, y la mente están eh, bueno, un agregado es el cuerpo, es la forma, el cuerpo físico, y el, el resto de los agregados que se refieren a la mente, en, en el cual nos hablan el agregado de la sensación. La, el discernimiento, los factores composicionales y la conciencia son este, estos cuatro factores mentales que conforman esa mente y es el conjunto de, esa mente, de esos cinco agregados lo que da lugar a persona. Mm. <coughs> 다 루심니리 타데베 nga 메버디 다 준제 망보죠레스 그죠 루심니리 타데베 nga 메버디 준제 망보죠레스 아니 예베 두제 요 마레스텔레 응 맞아디 네 츠르고도 세아시 마시기 아 네딘데 츠르고도 네딘데 셈부도 세아시 마시기 츠르고도 세아시 마도 Así que hay muchas razones que justifican el que este este cuerpo y esta mente no sean de naturaleza diferente. No votate, es un sobre. No votate, me paga. Vale. El hecho de que. Hay muchas razones que justifican cómo este yo no es un, algo diferente al cuerpo y la mente sin embargo nosotros tenemos esa sensación eh, la sensación y esa creencia de que somos ese yo es algo diferente al cuerpo diferente a, a la mente y, y no puede existir aunque se tenga esa sensación cuando uno ve esa realidad no es que no puede establecerse, no puede existir como algo diferente a estos dos. Solo puede decir que yo me siento. Yo siento ahí. ¿No? Pero no tiene explicación de lógica ni prácticamente. Prácticamente mi cuerpo se enferma, me enfermo. Mi cuerpo es joven, soy joven. Mi cuerpo me muere, me muere. Mi mente se distrae, me distrae. Prácticamente, ¿dónde está el yo? El ego, por ejemplo. No hay fun ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su, su función? No vamos a... ¿no? Digo, yo oigo. ¿Quién oye? La mente y la oreja todo eso funciona. ¿No? Yo hablo, digamos. ¿Quién habla? ¿Quién funciona? Eso todo es función de nuestra es la mente de psíquica, ¿no? de psicólogo. La mente y los cuerpos, funciones de cuerpo. Mi mente es inteligente, yo soy inteligente. Entonces, no hay, no hay manera de explicar de cómo existe esto, ¿no? Solamente puedo decir yo me siento. Y por eso, digamos, es, es percepción falso. Entonces, si sí existe esto, es que en, cuando me muere, no se falta el morir. ¿eh? O cuando me crezco, me envejezco, no sé, yo no se falta envejecer. A lo mejor nuestro nunca envejece. <risa> <risa> ¿No? Mi cuerpo tengo 80 años. A lo mejor yo. <laughs> Así no se puede explicar. ¿no? Así no hay. entiendes prácticamente, lógicamente, no se encuentra cómo se explica. Entonces, solamente en, existe nuestro concepto, nuestra mente. Por la. Por la. Um, que, eh, no conocerla, por la ignorancia, no conocer naturaleza uno mismo, la naturaleza esencia debe ser como una combinación del de cuerpo y la mente, más es la mente, nuestra conciencia, la mente es más esencial. La mente tiene, tampoco no es una concreta, una soledad, que tiene muchas cosas la mente, es muy profundo, nivel superficial, nivel más profundo, más burdo, y cada, hay negativos y positivos. ¿Mm? emociones y pensamientos y sabidurías y, y muchas cosas todos todo no son, son iguales no si una persona una, la mente de una persona es profundo vamos a decir a esta persona muy profundo no la mente está más frágil, digamos que está más frágil. <laughs> no hay otra manera que, que. No existe que. Aparte de hablar de este tema. Mujer y hombre solamente distinguimos por el cuerpo. Si no, no hay, podemos distinguir. Entonces tiene que ser. El ego de mujer está determinado a mujer. El ego de hombre tiene que estar determinado de hombre. O como. sale muchos de eh, desorden de caos si no estuviera existe el ego que independiente de detrás de esto es lo que vemos lo que veamos uh -huh. como una eterna como no mmm, um, independiente y no di da nangpe chulo mainge peje shanda samago de yo de yo bati da tapa Y probablemente eh, el, único que, el budismo es el único que está afirmando esta visión acerca de la identidad. Yo creo que el resto de las creencias religiosas están afirmando a un yo, identidad, como algo permanente. ཁས 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 ཁ� ᱟᱫᱮ ᱯᱟᱝᱫᱚᱜ ᱨᱮᱥ ᱠᱟᱱᱡᱟᱜ ᱫᱟᱱᱡᱟ ᱯᱟᱱᱟ ᱧᱩᱢᱚ ᱥᱮᱱᱫᱟ Así como todos los engaños o todas las emociones aflictivas surgen a partir de ese aferramiento a la identidad, de esa concepción que se aferra a la identidad, entonces cuando se logra, la de ident se logra la ausencia de identidad de persona, se abandona lo que es el aferramiento a la identidad y al abandonar o al eliminar ese aferramiento a la identidad, entonces a su vez se eliminan todos los engaños, todas las emociones afectivas. De, de manera natural se eliminan al eliminar ese aferramiento a la identidad. Uh -huh. <coughs> Y esto funciona así. Cuando nosotros, entre más conocemos lo, ese aferramiento a la identidad de la persona, pues más conocemos cómo, cómo se da lugar a esos engaños. Y entre más pacificamos, más apaciguamos ese aferramiento a la identidad, más estamos apaciguando a su vez esas emociones aflictivas, los engaños. Y cuando logramos eliminar ese aferramiento a la identidad, pues también estamos a su vez eliminando las emociones aflictivas. <laughs>

māṭhūk bāchīn 그래서 gōrēs, deyā bāchīni, <muchu> bāphay 그래서 jā gōrēs. Rō bā, nō tui dāma dā chīgīngi dā chīgī, sūzu tōpo tōmo inā dā, āni dā āti mēngi 레 mīkṣiān dā, nī, mācuk dā inā dā, rō bā, khuzuk nī, lē dāma dā nāsochī, māruṅ bē, Así que, viendo cómo se surgir dependiente de los fenómenos, también lo estamos aplicando hacia los amigos, amigas o el enemigo, cualquier acción, la pareja y demás, cualquier acción que realicen, cualquier acción. Inapropiada que realicen, pues verlo como que no es algo que existe independientemente, sino que hay causas y condiciones, son circunstancias que se han dado que dan lugar a ese comportamiento apropiado por parte de, de, de la pareja o por parte del enemigo. Y entonces, eso, el, el hecho de verlos como algo que no. No es independiente, sino al contrario, depende de condiciones, lo que está dando lugar es independencia, pues ayuda a que, aunque se esté llevando a cabo una acción inapropiada, ver que no es independiente nos ayuda a mantener una mente de paciencia, una mente que no se altera y que se mantiene bien, feliz. <coughs>

dunda mebege, pendon mebege, lega marungwa na sopa chigiyeba. Susu kurang 페마도 pe mado, manzo leye pe mado ye, o dindee mago chigiyeba. Tizuri de chagsaani, manzo da sem di reyes, nyumon ongo chogaya dasi. Sem nyumon ongo iko raamee wacheeba reyes. Timu mishiv momba dindee ongo iko raamee wacheeba reyes. Raamee Es decir, que hay muchas situaciones en las cuales, y nosotros lo, sab lo sabemos, en las cuales, pues, una persona en su mente, pues, hay malestar, infelicidad, ah, no, no, no tiene un propósito, no, no, no se están satisfaciendo sus deseos, hay insatisfacción y pues todo ello pues lo lleva a actuar de, de, de una manera que ni le está beneficiando a él mismo ni nos está ni por supuesto no nos está beneficiando a nosotros pero es el hecho de ver cómo ir más allá de, de la actuación y ver que esa, esa persona si está actuando de esa manera es porque su mente está afectada por esas emociones aflictivas y esas emociones aflictivas que están invadiendo su mente no lo, él no tiene el control, él, él no tiene, no está, no es por voluntad propia el que tenga esas emociones aflictivas en su propia mente, esa, esa confusión que, que tiene en su mente es algo involuntario, entonces poder, poder ver que es algo, ese comportamiento es involuntario de su parte, esa afección que tiene esas emociones en su mente son involuntarias. Cuando nosotros estamos inquieta la mente entonces deseamos muchas cosas para meter con otras personas hablar palabra llamar o que sea cuando está agitada la mente no va a salir una palabra ni un compartimento y tenemos que darnos cuenta que está mi mente está agitada entonces recuerdanos que la paciencia y sentarse tranquilo ¿Mm? Entonces, intenta uh, darnos cuenta o estar uh, mantenga la conciencia hacia um, esta experiencia de inquietud. de nerviosa o que hay estrés o que sea. No afuera, dentro. ¿Mm? Mantenga la conciencia de esto. Reacciona ¿Mm? de, 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 de manera más positiva, más cariñosa. Porque solamente por la mente está inquieta, entonces se están impulsándonos para hacer muchas cosas. A lo mejor no, lógicamente no hay explicación ni nos sirve. Además pueden resultar bastante no saludables. Entonces en, el, en este momento tenemos darnos cuenta que tenemos que sentarnos y. y tenemos que estar consciente de nuestro propio estado de mente, Entonces, sea es uh, estrés o tensión <coughs> o agitada, no hay preocuparse de nada, simplemente es se, se pacifica, si tú concentras con la confianza, no hay reacciones de manera negativa, ¿Vale? no muchas veces cuando surge no puede no se puede hacer no podemos hacer nada, la mente se pide algo. ¿Mm? Se impulsa a quitar y hablar y meter con otras personas. Te da muchas ganas de algo, pero esto, todo esto son de falsedad. ¿Mm? Hay que sentarse, hay que observarse de interiormente nuestro propio esto, estado de mente, estas experiencias, hacia estas experiencias. Se calma, si poco a poco tenemos que, eh, se mejora cada vez, hasta, recordarnos la paciencia. A lo mejor desde el inicio un poco es aguantándonos, ¿no? Pero poco a poco es muy interesante. Es muy interesante observar uno mismo y la... con estos estados de mente estar consciente, mantener la conciencia. Se nos está agotando el tiempo. El siguiente tipo de paciencia es la paciencia ante aquel que infringe daño y para ello cultivar la paciencia en base al cultivo del amor y la compasión. carso ta de yanda no veo que me delea ni kongjin kongjin masabar ni jambar ni ni comia ni comia todo ni comia jambar comia ni comia che kongzhu gu ni delea ni gu kaya me debe chunga de zure de carso Mm -hmm. Ante ese daño infringido, la manera de mantener ese estado de paciencia es cultivando el amor y la compasión, en especial la compasión. En, cuando surge eh, el enfado, bueno, perdón, la causa del enfado hay que detenerla.

こじくせぶれんおまえはちね。にょもじこんとなそばっけね。こらせまきぼじこのこのでね、えん。でげこらやにじくであ、どんげなんなでよれしねね。にんじくもやれす。はわどやでれにんじくんこです。はわですよ。 uya pa mares mm ta, nyingche -hmm. kia uya pa res, suwa kum uya pa res ka nyi sin mi fachio da raang i mi dhugus pa nyi mi chik ka su da nyi ki uwa nge kua nga zore ya lung ten pa chungurua da nyi nasa ar ma dhija nga zo lung ten kiro wa tali nga zo midi liya lung so long palg maru was, lung lang maru was ka nyi si kua nyi ki uwa nge di chik Y es de la siguiente manera, el hecho de que una, una persona que genera enfado, ver que en esa persona no tiene control sobre esa emoción aflictiva, no es voluntario, no tiene control sobre esa emoción negativa. Aquel que nos está causando daño, esa misma persona en su mente no está teniendo ese control. Esa mente está afectada por lo que son diferentes tipos de emociones aflictivas, como el, el enfado, la, hay, 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 hay una infelicidad, hay sufrimiento dentro de esa persona que la está llevando a actuar de esa manera. Entonces, es más que nada sentir, generar esa compasión a esa persona y, y a, aplicar la paciencia, pero especialmente prestando atención a generar esa, esa compasión, que aquel que nos está haciendo haciendo este daño, que si yo contesto ante aquello con crearle daño a esa persona, pues no nos va a llevar a nada, que no, no es adecuado. Y ver que para practicar la paciencia ante esa situación, darnos cuenta de que esa persona que está infringiendo ese daño, él mismo no tiene control sobre sí mismo, no, no, es, no es voluntario. Es como, por ejemplo, Supongamos que una persona pues, tiene una enfermedad y esta enfermedad la, la altera de tal manera que se enfada con nosotros. Y nosotros no nos enfadamos con esa persona porque sabemos que está enferma, sabemos que a lo mejor es, es, es producto de la enfermedad por la que está pasando. Entonces sabemos que no es realmente la persona es la enfermedad que le está afectando no es voluntario de la persona es, no está en su control y entonces no generamos no contestamos con enfado ante esa situación sería algo así similar la persona cuando crea daño es porque en su mente está controlada por por el enfado ella misma no tiene control mm -hmm.

generar compasión sobre esa persona que ejerce ese daño. Una de ellas, una de esas razones para generar compasión es ver que esa persona que está afligida por esa, ese enfado, que, que por eso nos ha hecho daño, no tiene control, no es voluntario, no está, está ha perdido el control y está dominado por esa emoción aflictiva. Eso por un lado. Y por la otra razón que justifica generar la compasión es que esa persona que ha generado ese enfado y que ha reaccionado de esa manera, esta, va, esta acción que ha llevado a cabo ese enfado le va a traer unas consecuencias y la consecuencia de ello va a ser de sufrimiento. Entonces, compasión por lo que pensar en, en el resultado de las consecuencias de lo que está haciendo ahora. En este sentido es como muy inocente, ¿no? Porque está atrapado, está abrumado por la ignorancia y engaños, no tiene una, um, claro lo que debe hacer. Cuando actuamos por estos engaños y está implicando las, unas acciones o palabras o que sea una negativa, no solo daña a otras personas, también se resulta a uno mismo es una cosa más. Um, resultados negativos y así que se pierde las, las cosas positivas y negativas más ¿no? entonces así se desalenta mentalmente y vamos a, a no hay una salida, no ha encontrado una salida entonces así que eh, es una merecedor de compasión y la paciencia eh, realmente uh -huh. nosotros Veamos cosas más una superficial y negativo que sea, pero en fondo hay una parte inocente. No no es por, por elegidos. ¿eh? Ni siquiera damos cuenta que... ¿eh? Nosotros no manejamos las cosas, no nada. Nosotros planteamos hacer muchas cosas, pero no hay nada que estamos manejando. Nacido como una cosa que se, se impulsa a nosotros, pensar así y hacerla así. Así que, eh, eh, <coughs> entonces, aunque estamos pensando que estamos planteando que sea, esto todo está impulsado por otras um, sentimientos o emociones o ignorancias, <coughs> engaños. <coughs>

Oh. Uh -huh. um, y para ello, así como nos los ha planteado, es así como lleva, debemos llevar a cabo esa meditación analítica, viendo, tratando de eh, ver esa naturaleza que tiene el enfado como también la naturaleza que tiene la paciencia es, a través de ese análisis. Y que es la pregunta, um, ¿tiene sentido? ¿Es verdad lo que hasta ahora ha comentado? ¿Tiene, tiene sentido para nosotros o no? Qué hacemos nosotros? Lo que cómo manejamos las cosas, ¿no? Como crítica a la crítica y comporta falta de respeto, vamos a falta de respeto. Alguien que se nuestro daña, vamos a volver a daño. Así esa es la manera en la que nos manejamos, ¿no? Así de manera como protegernos uno mismo, defendernos, ¿sí? Así se multiplica esto, oh, de, esto de, gestionamos así las problemas se multiplican nosotros no sabemos por qué entonces nos quejamos por eso que por qué tanto he hecho tan buenas intenciones o muchas cosas que resultan más problemas y menos um, satisfecho y entonces eh, en dharma el consejo del dharma la sabiduría del dharma, cómo gestionar, ¿no? eso es como gestionar a través del dharma y a través de nuestra uh, sabiduría del Buda, sobre todo. ¿Mm? ¿Mm? Aplicar los, la compasión, no daño al daño, ¿Mm? aplicar la paciencia y el uh, amor genuino, la compasión, ¿Mm? así eh, subyuga nuestro uh, odia, odio, el sentimiento se transforma así subyuga del el enemigo o de dañino de fuera también por lo menos nosotros liberamos de ¿no? protegemos de, la, de los dañinos si así se um, termina los enemigos y las causas de dañinos. Si no podemos transformar, no podemos uh, aplicar así la paciencia y las ideas de compasiones. no confiamos, no mantenemos la fe y la confianza, no creamos estas ideas de la compasión, es la paciencia. Si confiamos en las ideas de enfados y resentimientos, no hay manera de dominar la situación, no hay manera de transformar la um, situación, no hay eh, eh, manera de como ser amigo con, lo, con los demás. ¿Ah? Sí, ve sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Estos son los consejos que encontramos en las enseñanzas del Dharma, que es diferente a nuestro comportamiento habitual que tenemos en el día a día, pero ya es cosa nuestra, cada uno tendrá que elegir qué tipo de comportamiento. realizar. Sí. Tampo de 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 que tegin la banan sine de 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 zure de ngon zo sim na sebo se de. Mhm. Samo de labje de zure de samo alinge le hago che de. Hago che tampo sebo ma chane ne de ya mo tampo sebo che ne sine eh ro so so ne lo ni ani ke je de ne <coughs> Así que en primer lugar este, esta, esto tiene que quedar claro en nuestra mente, tiene que quedar muy claro. Porque, porque en primer lugar hace falta conocerlo. Y para y cono, conocerlo y, y que se nos quede ese conocimiento lo más claro posible. Porque si no está muy claro, entonces no nos lleva a nada. Eh, tiene que estar muy claro ya lo conocemos, lo, 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 para aclarar más ese conocimiento, pues por eso leemos, escuchamos, reflexionamos, y ya que lo tenemos claro, entonces lo, lo, lo vamos pensando, si, si, si tiene sentido no tiene sentido, ya empezamos a reflexionar al respecto. <laughs> Yo creo que lo dejamos aquí por hoy y mañana hablaremos del tema del amor y la compasión. Las dedicaciones están en la página 276, estrofa 5. Bueno, empezamos siempre con las... Ah, dos, no, me he equivocado. ¿Cuál es? ¿36 será? 236. 236. 236. Sí, sí. Dagui y ñez, sabe sí. que guardi, tendrá lua <coughs> con la trampa.

sampo chesi ratu ngwaagi sanre rawe koe singam de wa malu juwen chenre siwan tenzin yi sha be si de ba du ten no tis oh.